la verdad, sumamente contenta y agradecida porque únicamente somos dos municipios del estado quienes estamos recibiendo este apoyo. Mencionar también que pues tenemos una comunidad bastante grande en la región en cuanto a gente que llega a trabajar al campo. Eso pues también significa que es una zona muy próspera, productiva, pero también pues que la gente que llega a trabajar pues pueda tener las mejores condiciones de vida durante su paso aquí en el municipio. Y de hecho hay gente que ha llegado en su momento a trabajar y que se queda de planta ya en nuestro municipio. Hay ocasiones que llegamos a tener más de 80 familias aquí en el albergue de jornaleros y que el día de hoy pues está entregando este equipamiento por parte del gobierno del estado, por parte del DIF estatal, equipamiento para el centro de atención infantil aquí del albergue de Lázaro Cárdenas. Esto pues lo que vemos atrás es poco porque todavía hay dos cuartos más que están llenos de más equipamiento. Pues ustedes vieron, la gente que nos ve a través de redes sociales, a través de las transmisiones en vivo, ve a los niños que tienen que pasar el tiempo aquí mientras sus papás van a laborar, van a trabajar al campo, y que por lo menos ellos puedan tener la tranquilidad que están seguros, que están bien alimentados y que su proceso de aprendizaje va de la mejor forma. De hecho, se está trabajando tanto el DIF municipal como salud para darle esa atención integral a los niños, también en el tema de salud mental, y que se les dé ese seguimiento a nuestros niños y nuestras niñas. Y esto no hubiera sido posible sin el apoyo del DIF estatal, que tenemos la verdad grandes aliados, una gobernadora muy sensible a las causas, a las personas que más lo necesitan, a una presidenta del DIF estatal que ha demostrado también, ha estado hace unas semanas, estuvo con nosotros, que es muy atenta y sobre todo que ayuda, no solo con el discurso, no solo con las atenciones, sino con hechos, ayuda a quien más lo necesita. Claro, estamos trabajando muy bien con ellos y como siempre hemos dicho, juntos vamos a lograr los objetivos, y en este caso para los niños, niñas, adolescentes, está todo lo que es el DIF municipal también trabajando con nosotros. Siempre es el primero en levantar la mano para cuando haya alguna propuesta. Esta propuesta fue lanzada a prácticamente todos los municipios y este municipio dijo, yo le entro porque yo tengo niños que lo necesitan, hay gente que tiene que trabajar, y lo más importante es que sigamos viendo esta labor preventiva, porque finalmente estamos previniendo que estos niños estén en buenas condiciones y que tengan su derecho a la educación, que es otra de las cosas más importantes que vemos como DIF. Muchas gracias a ustedes.